Creo que hablo por todos cuando digo que no hay juego de FNAF más confuso que Final Fantasy Freddy's 4. Pues tratar de entenderlo generaba muchísimos debates, cosas tan simples como saber si transcurría en 1983 o el 87, o cuál de los dos hermanos era realmente Michael Apton. Así fue hasta el surgimiento de nuestro héroe, el último libro de los Tales from the Pizzaplex, Citofobia. Y es que nos reveló un montón de información brutal y oficial que finalmente resuelve la historia de FNAF 4. Así que sin más dilación, vamos a ver qué pedo. Para comenzar, vamos a situarnos dentro de la cronología de Five Nights at Freddy's, en el periodo entre 1983 y 1985. Es por esos años que FNAF 4 nos relata la historia de un niño pequeño al que conocemos como Crying Child, porque el pobre, pues, llora mucho y no para de tener pesadillas durante las noches, de lo que parecen ser versiones monstruosas de los animatrónicos de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, de la pizzería y centro de eventos que está cerca de su casa. Actualmente desconocemos por completo su nombre, aunque algunos lo han llamado como Evan, Norman y otros como Garrett Afton. Sin embargo, ninguno de estos tres nombres está confirmado de manera oficial. Él durante cada día debe aguantar las bromas y burlas de quienes cree son sus supuestos amigos, mientras que por las noches le toca resistir las tormentosas pesadillas que lo acosan para matarlo. Pesadillas que son causadas por su hermano mayor, representado con una máscara de Foxy junto a su grupo de amigos que lleva las máscaras de los demás animatrónicos. A lo largo del juego vamos viendo varias pistas interesantes sobre la vida de Crying Child y la historia, como por ejemplo un televisor que indica el año en el que nos encontramos, 1983, una niña jugando con unos juguetes que parecen ser versiones de Toy Animatronics, y un pequeño easter egg donde se puede ver al mismísimo hombre morado colocándole un traje a probablemente otra de sus víctimas. Todos estos datos en conjunto nos dan más pistas para entender qué sucede en realidad. Y para nuestro prota llorón, las cosas van a peor, pues es encerrado en un área de mantenimiento para animatrónicos, quedando atrapado junto a un montón de endoesqueletos que no se veían muy amigables que digamos. El sufrimiento de este niño acabó en el día de su cumpleaños, pues en el último minijuego, que sirve a forma de cinemática igualmente, podemos ver cómo sus supuestos amigos junto a su hermano lo levantan contra su voluntad para darle un beso a Fredbear, metiendo la cabeza del niño en la boca del robot, sin saber que el animatrónico estaba algo descompuesto y sin querer cerró su mandíbula metálica, aplastando así la cabeza del lloro sin mucho esfuerzo, dejándolo en un estado de coma al borde de la muerte. Después de eso, nos hablan dos voces mientras estamos en el hospital. La primera, escrita en gris, nos dice: ¿puedes escucharme? No sé si puedes, pero lo siento. Y la segunda, escrita en amarillo, comenta: estás dañado, seguimos siendo tus amigos, ¿no es así? Sigo aquí, te dejaré como nuevo. Mientras de fondo se escucha un monitor cardíaco de hospital llegar a cero, dándonos a entender que Crying Child pasó a mejor vida por la fatídica mordida. Con todo esto dicho, ya tenemos una idea algo ambigua de todo lo que sucede, y toca unir las pistas para poder entender realmente las pesadillas y la historia. Sin embargo, FNAF 4 no soltó suficiente data como para poder hilar los cabos sueltos bien, por lo que tendría que llegar Five Nights at Freddy's Sister Location, donde protagonizamos a un técnico llamado Michael Apton, el mismísimo hijo del hombre morado, que tiene que trabajar como técnico en un local conocido como Circus Baby Entertainment and Rental, una fábrica de almacenamiento y reparado de animatrónicos que fueron creados para, digamos, comer niños, y evidentemente nos harán la vida casi imposible. Es aquí donde descubrimos que tal vez los sueños de Lloros no eran tan sueños como pensábamos, pues en el mapa del Circus Baby nos damos cuenta que se encuentran nada más y nada menos que las mismas salas donde estaba la casa del pibe, desde su habitación hasta el pasillo que vemos en el minijuego de Fun with Plush Trap, lo que solamente puede significar que tanto el local de Circus Baby como la casa están conectadas de alguna manera. Y es que si llegamos a obtener el final falso del juego dirigiendo a la sala privada e introduciendo el código 1983, se activarán tres monitores que nos enseñarán efectivamente la casa de FNAF 4. Eso sumado a que junto a los monitores está un peluche de Fredbear, que es el mismo que seguía al Crying Child a todas partes, junto a lo que parece ser un walkie-talkie, nos deja bastante en claro que quizás los eventos de Five Nights at Freddy's 4 sí sucedieron en la realidad, no como el juego que nos daba a entender que los animatrónicos no eran más que pesadillas de un pibe. Con todo esto y para comenzar, podemos asegurar desde ya que el prota del juego no es el Crying Child como pensábamos, sino que su hermano mayor, Michael Apton. Sí, el mismo que le metió la cabeza en la boca del trónico, siendo esta la voz gris que podemos ver en el minijuego, y el cual le pide disculpas a su hermano segundos antes de su inevitable muerte. Y el mismo que años después iría tanto al local de Freddy Fazbear Pizza en 1993, protagonizando por cierto a Mike Schmidt para la película de FNAF, y luego de eso lo veríamos en los sucesos como el guardia en Circus Baby Entertainment and Rental, un local que por cierto fue
fue comandado por su padre. Y todo esto es bastante curioso, pues uno de los enigmas más grandes de todo FNAF era dónde encajar a Sister Location en la cronología. Y afortunadamente ahora tenemos una respuesta. En esta historia se nos narra la deprimente vida de un chico llamado Rory, el cual durante 10 años, sin siquiera darse cuenta, sufrió una simulación estimulada por gases alucinógenos creados por William Afton. Pues aunque físicamente tuviera 17 años y el cuerpo de casi un adulto, seguía sintiéndose y viéndose como un niño de apenas 7. La rutina de Rory era bastante sencilla, pues apenas si comía algo por las mañanas, reviviendo los mismos días una y otra vez, hasta las noches, donde tenía que enfrentarse a una amenaza que él y Crying Child tenían en común, los Nightmare Animatronics, en un bucle eterno que perduró una década. Básicamente esta historia confirma la verdadera naturaleza de los Nightmare Animatronics, siendo en verdad alucinaciones con el objetivo de experimentar no con uno, sino con muchísimos niños. Rory desafortunadamente tuvo la mala suerte de ser el último de esos pibes, la última víctima que quedó atrapada en una simulación por 10 años sin descanso. Y con esto descubríamos que los trónicos de FNAF 4 eran simplemente maniquís que adoptaban esa forma aterradora gracias al gas que conducía a William hasta el cuarto donde vivía Rory. Esto no solo nos cambia completamente la perspectiva del juego, sino que confirma de una vez por todas que la casa era una ilusión fabricada por William dentro de los propios almacenes de Circus Baby Entertainment and Rental, lo que explicaría muchas cosas que no tenían una razón aparente, como el por qué personajes animatrónicos como Nightmare poseen una especie de cerebro encima de un endoesqueleto, o el que Nightmare Fox y Nightmare Freddy puedan convertirse fácilmente en peluche, o el que los funda en animatrónicos tengan un sistema de almacenaje para tener niños dentro de sus panzas, ya que eso haría que William Afton pudiera secuestrarlos más fácilmente. Además de por qué William tenía un cuarto dedicado a monitorear a su hijo pequeño, el que por cierto también sufrió los experimentos de su padre, y es esa la razón del por qué le teme a los animatrónicos en general. De cualquier forma, el caso de Rory es especial, pues este se da cuenta de que todo es una simulación gracias a que hubo un fallo dentro del sistema, lo que le permitió que intentase escapar de la casa, que ahora ya podía verse con claridad, mostrando ser realmente una sala de experimentación para los Nightmare, pero que en la mente de un niño parecerían ser algo más espeluznante de lo que en realidad eran, tal y como un teaser de FNAF World nos dijo alguna vez. Al escapar, Rory se topa con los animatrónicos Funtime, que para 1995, que es cuando se sitúa cronológicamente esta historia, seguían almacenados dentro del local, y por supuesto demuestra la conexión que hay entre la fábrica de almacenamiento y la sala del niño de FNAF 4. Esto explicaría también el por qué dentro de las instalaciones de Sister Location vemos tantas tuberías y conductos de gas del que no se hace casi énfasis durante el juego, y que también explicaría el por qué el teaser de Five Nights at Freddy's Sister Location mostraba un mensaje que decía que la atracción de Circus Baby Pizza World había cerrado debido a una fuga de gas. Y considerando que los experimentos y secuestros de William Afton empezaron para 1985 y Rory estuvo cautivo 10 años exactos, y que al escapar se topó con los Funtime Animatronics, podemos hacernos la idea de que esta historia se ubica en 1995, exactamente 2 años después de los eventos de Five Nights at Freddy's 1 y antes de Five Nights at Freddy's Sister Location, colocando la timeline de FNAF más o menos así: con FNAF 1 en 1993, Sister Location en el 95, y ya luego vendría lo demás. Al final, la mente de Rory fue más débil que su cuerpo, y el hombre morado le había programado una cinta que lo incitó a reactivar los gases que lo mantenían prisionero, marcando así un final bastante triste para él y para Michael Afton, que también fue uno de los conejillos de indias del villano en algún punto de su infancia. Después de la muerte de Lloros, Michael Afton se dedicaría a tratar de arreglar lo que hizo su padre, aunque le costara la vida, siendo así como para 1993 entró a trabajar como guardia de seguridad de Freddy Fazbear Pizza, teniendo que vigilar el lugar y a la vez encargarse de desmantelar a los animatrónicos, pero fallando en el intento. En su jornada como guardia nocturno le entregaron un manual para empleados de la pizzería, al que conoceríamos como el Survival Logbook, un libro de actividades donde hizo algunas anotaciones y algunos dibujillos interesantes, desde un Nightmare Fredbear hasta las Exotic Brothers, comprobando no solo que fuera el técnico de Sister Location, sino que también tuvo que haber experimentado con las alucinaciones creadas por su padre en algún momento de la niñez. Y es bastante probable que el gameplay de FNAF 4 sean esas experiencias que vivió Michael, como si fuera un sueño, donde recuerda las noches que sufrió siendo conejillo de indias, además de ser la razón del por qué pude recordar a los Nightmare Animatronics, y específicamente soñar con dos que los demás no, Nightmare y Nightmare Fredbear, quienes son reflejos de sí mismo, y de aquella mala experiencia
experiencia que vivió, casi como si fueran un temor reencarnado gracias al gas. Y tiene bastante sentido, pues durante el FNAF 4 vemos varias referencias a que las pesadillas son de Michael, ya que las píldoras, las flores y el aparato médico es algo que solamente el hijo mayor del hombre morado podría ver en un hospital, a diferencia de su hermano que luchaba por su vida en coma. Eso sumado al hecho de que los animatrónicos aparecen exactamente en el mismo orden que Five Nights at Freddy's 1, tanto Bonnie por la puerta izquierda, Chica por la derecha, Foxy corriendo para entrar al cuarto como en el primer juego, y Freddy teniendo que ser vigilado constantemente, hacen que FNAF 4 sean los peores temores de Mike encarnados por una alucinación producto de su padre, el morado. Es así que gracias a este nuevo libro confirmamos cosillas que durante mucho tiempo parecían inconfirmables. La primera de todas es que los Nightmare Animatronics no eran más que alucinaciones causadas por un gas creado por William Afton para torturar y experimentar con muchísimos pibes, tal como Rory, Crying Child e incluso el mismísimo Michael. Y la segunda es que finalmente se pueden cagar a Sister Location dentro de un rango cronológico, gracias al dato que nos enseña el libro, situándose luego de los eventos ocurridos en Five Nights at Freddy's 1, en el 95, cuando el morado aún no se había transformado en una máquina podrida andante. Pero bueno, esto es todo lo que sabemos de momento y la explicación más acertada sobre la historia real de Five Nights at Freddy's 4, uno si no es que el juego de FNAF más complejo de entender de toda la franquicia del oso animatrónico, llegando al nivel de tardar años en descifrarlo por completo. Y hasta hizo falta un libro para lograrlo. Y pues ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro, vampiro!